lo tendrían que tener ustedes, muchachos. Realmente, primero, gracias por el aguante. En nombre de la universidad, gracias por el aguante, gracias por la defensa del funcionamiento de la institución. Esta asamblea nos deja esa sensación. Por un lado, sí, la rabieta con la intolerancia, con las ganas de que las cosas no pasen, pero por otro lado, nos suma con mayúsculas una responsabilidad más, que es la que esta institución funcione, que exista el diálogo, que exista el debate, con los límites que nos hemos puesto como universidad, sin policía, sin custodia, sin puertas cerradas. Sin 400 kilómetros de distancia, con todos estos límites, solamente con la fuerza de nuestra convicción de que esta institución tiene que tener la oportunidad de dialogar, de expresarse, de expresar sus ideas. Tenemos que seguir, evidentemente, tenemos que seguir trabajando para poder mostrarnos como un ejemplo para una sociedad que necesita de estos ejemplos. Necesita de que la universidad funcione. Necesita que la universidad se manifieste, que sea el espacio de referencia para poder debatir los temas que le interesan a nuestro país y que le interesan a nuestra sociedad. La universidad hoy se haya podido constituir en asamblea universitaria, que haya podido, a pesar de todo, elegir al presidente de la universidad, muestra de que tenemos una convicción firme, abrumadoramente mayoritaria, de que la institución necesita ofrecerle a la sociedad un proyecto que le incluya y con la que se comprometa cada vez más, día a día. Los universitarios, seamos radicales, seamos peronistas, socialistas, de otras ideas políticas y fundamentalmente independientes, que eso es la universidad, nos hemos decidido, hemos coincidido en la necesidad de construir un proyecto, un modelo de universidad inclusivo y comprometido con nuestra sociedad, que sea capaz de producir cada vez más y mejor conocimiento al servicio de ella, que sea capaz de transferirlo para tener un mejor Estado, para contener a la microempresa, para que las instituciones de la sociedad civil tengan una referencia, que sea capaz de transformarse en el ámbito natural de debate de todos los temas que le preocupan a la sociedad y que tienen que ocupar cada vez más a esta universidad pública. Y fundamentalmente, que sea capaz de que cada vez más chicos ingresen a la universidad, que cada vez más estudiantes permanezcan en la universidad, que cada vez más egresados puedan terminar la universidad. Porque este es el modelo que hemos elegido nosotros, los universitarios, para aportar una mejor calidad de vida y a un mayor desarrollo de nuestro país. Muchas gracias a todos. Vamos a dar comienzo al escrutinio de la elección del nuevo presidente. Les comentamos que fueron acreditados 267 asambleístas y emitieron el sufragio 217 asambleístas. Es decir, que la urna tiene que contener 217 votos. Fernando Tauber. Fernando Tauber. Fernando Tauber. Fernando Tauber. Fernando Tauber. Arquitecto Fernando Tauber. 218 sufragios a favor del arquitecto Tauber, 3 votos en blanco. Queda electo para el periodo 2010-2014 el arquitecto Fernando Tauber.
señores, la Universidad de los Trabajadores. Por eso, el primer aplauso, el primer festejo, el que nos debemos, como este cierre que nos merecemos, esta asamblea universitaria, es para los compañeros no docentes, que por primera vez nos acompañan en el cogobierno de la Universidad Nacional de La Plata. También para los gremios, para TUL, para DUL, que han acompañado esta asamblea y que forman parte y han puesto el hombro al funcionamiento de estos espacios de debate. Nos merecíamos este cierre, amigos y compañeros, nos merecíamos esta alegría. El respaldo es mutuo. Haber tenido más del 80% de los votos no significa el respaldo a una persona. Significa la convicción colectiva de que tenemos que construir un proyecto juntos para tener una universidad mejor y para tener un país mejor. Gracias por el apoyo. Quiero cerrar pidiendo también un reconocimiento y un apoyo al arquitecto Gustavo Affiazu, que ha sabido llevar estos 6 años difíciles para la Universidad de La Plata y nos ha